Saludos. Quería que tuvieras esto. Vaya. Oh, era un buen hombre. ¿Y Lilith? ¿Estaba allí siquiera? ¿La has visto? Cuando yo llegué, ya no estaba. Hay algo más, ¿verdad?
Lilith le quitó a Ravma una llave del infierno. Entonces, todo ha sido en vano. Es la única que ha conseguido lo que quería. Neyrel vino desesperada buscando a los legendarios Oradrim. No encontró a ninguno, pero su involucración solo había empezado. En verdad, la necesitaríamos más de lo que ella nos necesitó. Aunque en aquel momento nadie pensó que fuese así. Inarius demostró ser tan poco de fiar como me temía. Su narcisismo lo llevó a asesinar a su hijo Ravma. Y Lilith sacó una llave del infierno del cadáver. ¿Dónde la utilizaría? Nadie más que nosotros podía averiguarlo. Estoy listo. No tengo suficiente energía. Ha!
Aún no estoy listo. Exigimos sangre.
Necesito más tiempo. Que la luz te bendiga. Si quieres algo, habla con el comandante de la guardia. Dream, llamado Donan, me envía a alguien de su confianza. A estas horas, seguro que está en la fortaleza. Pregúntale al guardia de la puerta.
Camina en la luz. Está arriba en la gran sala con su hijo. No lo entretengas demasiado. Debo estar en el campo con los demás caballeros. ¿A qué viene tanta prisa, hijo? He encontrado varios de mis antiguos tomos orádricos. Quédate para que los leamos juntos. Puedo llevarme algunos. Tenemos visita. Esta conversación no ha terminado. ¿Necesitas algo? Tengo un mensaje de Lorath. Vaya, ese nombre me trae recuerdos. ¿Ha bajado por fin el viejo de la montaña? Con una advertencia. Un antiguo mal camina por la tierra. Un demonio, Lilith. ¿Y esto lo has sabido cómo? ¿Habéis descubierto, Lorath y tú, algo interesante? Quizá esté relacionado con lo que viste, padre. Sí. Eso iba a decir. Hubo un incidente en mi finca. Será mejor que lo hablemos allí, probablemente. Ve y echa un vistazo por tu cuenta. Yo iré enseguida. Seguiremos hablando. En cuanto a tu petición, ve a Brestig. Y ten cuidado. No te alejes de los caballeros penitentes. Sí, no te preocupes. Para un viejo soldado. Ah, gracias, caminante. Mira, estas tablillas con... Necesito más tiempo.
Salve, viajera. Estoy aquí por el incidente. Donan me ha dado permiso para echar un vistazo. ¿Incidente? Eso es todo lo que dijo. Supongo que se refería a su estudio. ¿Ha pasado algo inquietante? En la ciudad, no. Y yo a ti, Donan, viejo, harto, siempre luchando por estar a la altura de tu legado. ¿Qué quieres de mí? Astaroth. Está muerto. Astaroth no puede morir, no a tus manos. ¡Vete, demonio! ¡Te repudio! ¡Qué frágil te has vuelto! Puedo convertirte en el héroe que fuiste. ¡Regresa a la oscuridad de la que vienes! ¡Márchate! Suena un cuerno. Thank you.
necesito más energía. Aún no estoy listo. Nunca se habían atrevido a acercarse tanto a la finca. Los atraería la presencia de Lilith. Tuve una visión de ella en tu estudio. ¿Cómo que una visión? No lo entiendo del todo, pero no es la primera vez. Eres una caja de sorpresas, ¿eh? No me extraña que Lorath se fijase en ti. En fin, ahora entenderás mi problema. La hija del odio en mi casa. Estará furiosa porque la eché. El cuadro de la pared. ¿Quiénes son los otros que salen? ¿Por qué lo dices? Parece que Lilith se marchó tras verlos. Nafein y Airida. Los druidas que me ayudaron a matar a Astaroth. Sí. Sí. Creo que puede ser relevante. Me resistí a ella, así que quizá haya ido a preguntarles por el demonio. Hay caballeros apostados en las aldeas cercanas a los druidas. Si Lilith ha pasado por allí, la habrán visto. El ataque en la mansión dejó muchos heridos. Debe de estar agobiadísimo con tantos heridos. Voy a reunir todo aquello de lo que pueda prescindir y se lo mandaré de inmediato.
¿Quién diantres eres? No, déjame adivinar. No haces ruido al andar. Y hiedes a sangre seca. Eres una asesina. ¿Qué quieres? He oído que puedes enseñarme varias cosas. Veamos antes si mereces mis enseñanzas. Tengo un trabajo pendiente. Si me ayudas, quizás te ayude. Estoy con la hermandad del Ojo Ciego. Hemos perdido a una de las nuestras, Bakira. Se llevó a dos novatos a buscar un artefacto, una moneda. Ayúdame a encontrarla. Si escuchas, además de hablar, puede que aprendas algo. No tengo suficiente energía. Muerto. Una de nuestras nuevas hermanas. Mira bien. Hay mucha sangre, pero solo una herida. Una muerte rápida. Y arrojaron sus restos sanguinolentos a los huargos. Así cubren sus huellas. Muy astutas. Aún no estoy lista. Muy corta de energía. Aún no estoy lista. Necesito más tiempo. Muy corta de energía.
Tienes buen ojo para la calidad. No encontrarás mejor talladora de gemas en Santuario. Tráeme piedras en bruto y haré milagros. Ya verás. Sobras. Energía. Este ofreció resistencia. Lo vio venir. El asesino lo desjarretó y acabó con él cuando estaba en el suelo. Fuera quien fuese, tenía entrenamiento de pícaro. Aún no estoy listo. Voy corta de energía.
Más energía. Necesito más tiempo. De energía. Thank you.
necesito más energía. Espera. No es solo al asesino a quien seguimos. La moneda también es peligrosa. Tiene un agujero en el medio. Cuando miras a través de él, te muestra las debilidades ajenas. Pero también te vuelve completamente loco. No sé a quién encontraremos ahí dentro. Si tiene la moneda, te dará donde duele. Más vale que estés preparado. Thank you.
¡Bendita seas! Tiempo.
aquí! ¡Socorro! Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Mis bolsas están llenas. Necesito más tiempo. Mis bolsas están llenas. No puedo llevar nada más. ¡Oh!
Mis bolsas están llenas. Más tiempo. Necesito más tiempo. Yeah.
Bakira. Leirana, conseguí la moneda, pero me afectó en la cabeza. Veía gusanos metiéndose en los corazones de la gente. Sus secretos, sus cicatrices. Era muy fácil cortar donde me mostraba. Tenía que parar. Lo siento. La moneda. ¿Dónde está, hermana? No, no. Es mía. No me la vas a quitar. Leirana, traté de matarme para impedir que esta lucha tuviera lugar. Para lo que has servido. Fuiste una guerrera hasta el final. Me enseñaste bien. ¡Qué desperdicio! Tú y yo hemos acabado aquí. Has visto a los maestros en acción. Y has vencido a uno. Ya no tengo más que enseñarte. En cuanto a Bakira, debemos enterrarla. Yo me encargaré. Hay que informar a la hermandad sobre la moneda. Que ellos decidan qué hacer con ella. Lo has hecho bien. Sé más lista que ella, ¿de acuerdo? ¿Quieres que forje algo? Llévate lo que queda. No se puede reutilizar.
Como seguro que ya sabes, hasta los objetos aparentemente triviales contienen un gran poder. Yo puedo ayudarte a liberarlo. El proceso destruirá el objeto original y dejará el aspecto más puro de su poder místico. Sería más o menos como arrancar el alma de un cuerpo y transferírsela a otro. Aunque a mí jamás se me ocurriría hacer tal cosa, especialmente si la catedral tiene la oreja puesta. Bendiciones. La madera cederá como la hierba al viento cuando lleguen los espíritus. Las barreras físicas no bastarán. ¿Y tus talismanes y tus garabatos en la tierra harán que se lo piensen? Vaya momento que has elegido para visitar Brestig. Las piedras de Amolar cantan, los corazones retumban. Bonita música para un día así. Me envía Donald. Al menos no eres otro caballero penitente. ¿Al menos?
Somos quienes van a proteger esta aldea con sus vidas. Déjalo. ¡Bah! Hay una niebla siniestra de la que salen espíritus enloquecidos. Pronto llegarán aquí. ¿Has venido a ayudarnos a rechazarlos? Busco a un demonio que ha pasado por aquí. Así que era eso. Bueno, este día mejora por momentos, ¿verdad? El demonio subió hacia el dominio de Airida. A no ser que quieras unirte a los espíritus, yo no iría. Es mejor que te quedes con nosotros. Te llevaré hasta Airida. De eso ni hablar. Estaré bien. Donan confía en esta viajera. Y así lo haremos todos. Avísame cuando estés lista. Cuidado con lo que acecha en la niebla y vuelve cuanto antes. Donan me cortará la cabeza si te pasa algo. La niebla cubre los caminos, así que la ruta más rápida a las colinas está al este, por los túmulos dolientes. Pareces una persona que ha visto mundo. Ojalá yo pueda hacerlo algún día. ¿Qué te lo impide? Mi padre, ya has visto cómo es. Tengo que convencerlo de que me permita abandonar la maldita fortaleza. Oh!
Hay un túmulo ahí delante. Y destrozaron el túmulo. ¿Tiene esto algo que ver con la niebla que está cubriendo las colinas? Ahí delante está la entrada a los túmulos. Pero, ¿por qué está bloqueado el paso? Está sellada, pero hay algo escrito. Parecen antiguas runas druídicas. El canto del viento, el aullido de... ¡No! ¡Ya vienen! ¡Deprisa! Vale, vale. E-A-L-E-A-L-E Du-Gro-A-Ni-To-La-No-Grey-Do. ¡Es un salmo! ¡El salmo abrirá el camino! ¡Que la luz nos proteja! ¡Deténlos! Necesito más tiempo. Funcionó. Algo perturba a los espíritus en su descanso. Deberíamos apresurarnos. Estoy lista. Aquí los muertos están quietos. Pero la ausencia de Aida me preocupa más. Justo como la describió mi padre. ¿Nunca habías estado aquí? Aunque ninguna hablaba de muertos vivientes. Airida no impediría el paso de los muertos de este modo. Los espíritus deberían ser libres para vagar por la tierra. ¿Lilith? Qué raro.
La puerta está bloqueada con un sello de tierra. ¿Qué dijo mi padre sobre esto? ¿Piedras protectoras? Sí. Si me traes algunas de los túmulos cercanos, creo que podré abrir el camino. Más tiempo. Bien, al hal el oscol. Ha funcionado. Marcas demoníacas. Lilith ha estado aquí. Hay algo escrito en el altar. Por piedra y raíz, por lágrimas y dolor, que esta llama no pierda su resplandor. Ojos muertos con ascuas y cenizas, su recuerdo es maldición que nos atiza. Ah, una elegía escrita por Airida, una conmemoración de quienes murieron luchando contra Astaroth. Los débiles perecen. Venida, olvidada. ¡Espera! ¡No! ¡No somos enemigos!
Aún no estoy lista. Debe de estar doblegando a estos héroes a su voluntad. Airida nunca lo toleraría. A menos que... le haya pasado algo. Eso no lo sabemos aún. Vamos. Túmulo de los ancianos. Tanta profanación. Marcas demoníacas sobre su tumba y runas druídicas que alzan muertos. Acuden a la catedral en busca de seguridad y protección, y también de fe. En cambio, yo sigo en las sombras, viendo cómo todo se desvanece. Tas runas, qué delicadas. Esto es obra de Airida. ¿Por qué se aliaría con un demonio? He visto a otros caer bajo el control de Lilith. Airida juró custodiar la paz de los muertos. ¿Qué hacemos? Tendremos que detenerla. Cierto. Las respuestas están delante, no detrás, como decía mi padre. De ira más adelante. We'll be right back.
Era uno de los muertos venerados de los túmulos. De vuelta a la tierra, que hallen la paz. ¡Arlo! ¿Creías que nos uniríamos a los muertos así como así? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Por los túmulos. ¿Los habéis atravesado? Muy valiente. Y muy estúpido. Airida vino con una mujer con cuernos. No era su compañía habitual, desde luego. Ah, Lilith. Se dirigieron al norte. Se oyó la talarpa de Airida en el viento y luego comenzó esta locura. Si tu objetivo es seguirlas, no llegarás muy lejos con toda esta niebla. Parece ir donde están los fiambres reanimados. Vimos más en las colinas antes de que este surgiese de la tierra. Yo me quedo y protejo estas dos. La niebla está muy cerca como para dejarlas indefensas. Yo me quedo, Arlo. Ella. Marchado. Quería ir con ella, ayudarla a cantar para los muertos. Pero papá no me ha dejado. Compartimos las colinas con la druida, pero su obra no es la nuestra. Necesito más tiempo. Aún no estoy lista. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo.
Más tiempo. La nieve empieza a desearse. Debería hablar con Jorin.
Los caminos ya están despejados. Debemos llegar a Brestig. Será más seguro. Tig, hasta arriba de esos cretinos de la catedral. Venga, Arlo. Es momentáneo. Quizá deberíamos ir con él, papá. Ah, bueno, la cerveza me vendrá bien. Yo me encargaré de Airida y de Lilith. Escóltalos hasta Brestig. Eso haré. Gracias.